estaré frente a la torre a las 11 de la mañana. Y entonces decidimos. Para mí también es la primera vez. ¿Qué está pasando? No creas que ser hombre es fácil para mí. Hello. Dichoso tú, yo hace tiempo que no sé lo que es eso. Eso es. No te rías. Tienes razón. Ya es tiempo de que nos conozcamos. Dime dónde, cuándo y hora. Mañana tengo que madrugar, pero si estás conectado por la noche, quizás te haga un buen regalo. Te tengo noticias. ¿Qué? Por fin lo encontré con él. ¿Cuándo? Hoy, a eso de las 8:30, en el cojo. Pero estoy cagado, chica. ¿Cómo que? ¿Me acompaña? Mm-mm. Coño, acompáñame. No, tú estás loco. Mira, pero me encantaría. Bueno, pues tendré que llamar a mi marido, ¿ok? Llámalo y le dices una mentirita piadosa, no sé, dile que con el cabrón cierre del gobierno, tenemos que quedarnos más tiempo trabajando y te vas conmigo. Ok, bueno, entonces yo lo llamo y te dejo saber. Dale. Está conmigo, yo quiero comprar esta. Hello. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien. ¿Y tú? Pues aquí con mucho trabajo. ¿Quieres un poquito? Papá. Mira, a propósito, por eso te llamo. Nosotros estamos aquí también igual. Y Rodríguez nos pidió a ver si nos podíamos quedar hoy un ratito a terminar unos informes que están atrasaditos con lo del cierre del gobierno. Y nada, te estaba llamando a ver si no había problema. Está bien.
Oye, ¿tú sabes qué? Yo lo que voy a hacer es que aprovecho y paso a comprar el regalo de papi. Entonces, así mañana no hay que madrugar y nos vamos derechito para la fiesta. Ay, pues perfecto. Papá, compra comida cuando vayas para casa. Sí, 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 seguro. Ok. Te amo. Yo a ti. Te amo, te amo mucho, mami. ¿Por fin? ¿Sabes que llevo un rato observándote y te ves más linda en persona que de lo que te ves en la computadora? Pero dicen que uno se ve diferente. Pero tú también te ves muy guapo. ¿Sabes que te tengo que decir que estoy un poquito nervioso? Es que la primera vez que yo hago esto. No, yo también. Y bueno, pero ya rompimos el hielo, ¿ah? ¿Eh? Ya. ¿Sí? ¡Qué increíble! Quítate la ropa completa. ¿Saben qué? Me volví a conectar con Mía hoy. Y de la única forma que me la puedo tirar es si consigo un tercero. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no me invitas a mí? Ah, yo te aseguro que conmigo tú no vas a quedar mal. No vas a quedar mal. No vas a quedar mal, pendejo, porque hasta a ti te llevo enredado. Ven acá. Están locos por carajo, mano. ¿Pero qué es esto? ¿Qué? Ustedes no se han puesto a pensar si esa mujer debe ser una enfermita, ¿por mano? ¿Por qué? ¿Tú sabes lo que es querer acostarse con dos tipos a la vez? ¿Está cabrón de qué? Mira, con esa cara que ustedes tienen de enfermo. A través del internet yo les aseguro que ustedes pueden realizar cualquier fantasía que ustedes tengan. Las mejores pagas de mi vida me la he hecho yo a través de ahí, ¿eh? Mano, pero Daniel, tú no te has puesto a pensar. ¿Qué? La cosa es tan mala, mano. ¿Tú sabes lo que es ese chorro de locos que se encuentran por ahí? Claro, este montón de locos. No, te estoy hablando en serio, mano. Tú no te has puesto a pensar si esa mujer está infectada. Ay, mire, hermano, ¿que ustedes creen que yo estoy loco? ¿Que me voy a tirar así a lo loco? Yo soy, mira, así, gorrito. No me tiro, papá. La verdad. ¿Qué? ¿No me vengas a hacer monia, hermano? No, espérate. De verdad, ¿tú sabes algo? ¿Qué? ¿De verdad? Que me encantaría ser ese tercero, mano. Me encantaría. Enfermito, ¿ah? Pero hay un problema. Un problema grande. ¿Lo cual? Que te voy a ver la nalguita. ¡Ah! Por favor, déjate de mierda, no seas marico. Mira, yo te aseguro que tú no te vas a arrepentir. Además, mía, mira. Está bien rica, mano, bien rica. Me parece bien, pero ¿cómo voy a reconocerte y saber que eres tú? Ay, pues.